example, por ejemplo, for an example, un hombre herido a hurt man destruye una familia. Will destroy a family. Una familia herida a hurt family destruye una iglesia. Will destroy a church. Una iglesia herida a hurt church destruye una comunidad. They will hurt a community. Y una comunidad herida and a community that's hurt destruye una ciudad. Will destroy a city. Lo positivo, the positive, un hombre sano, a healed man, transforma una familia, will transform a family, una familia sana, a healed family, transforma una comunidad, will heal a una community. Comunidad sana, a community, transforma una ciudad, will transform a city. Iglesia al Faro, multitudes para Cristo. Y muchas veces nosotros chocamos. And many times we clash porque nosotros no nos sujetamos a la cobertura pastoral. Because we do not want to submit to the covering. Todo aquel que no conecta con la unción pastoral. Everything that does not connect with the anointing of the pastor. No puede fluir. It cannot flow. Yo puedo venir con revelación. I can come with revelation. Y si no me conecto a la unción pastoral. But if I do not connect with her anointing. No voy a fluir como tengo que fluir. I will not be able to flow like I want to flow. Le pongo un ejemplo. I will give an example. Si yo llego a su casa, if I come to your home, y usted tiene electricidad, and you have the electricity on, y yo quiero cargar mi celular, and I want to charge my phone, solamente tengo que conectarme. All I have to do is connect. A la electricidad que hay en la casa. Of the main electricity in the home. Que sí que estos dos días, it is every day, lo que yo vengo a hacer es what I come to do is a confirmar la unción de esta casa. To confirm the anointing of this house. No sé si me voy a entender. I don't know if you're understanding. Pues ya que usted entendió. Oh, if you understood already. Después del Señor. After God. Todo lo que acontezca hoy y mañana. Everything that will happen today and tomorrow. La pastora es responsable. The pastor's responsible. Según de Timoteo capítulo 2. 2 Timothy verse 2. Verso 1 y 2. Y al 3, perdón. 2 Timothy 2 verse 1 and 2. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu y una iglesia a la expectativa dice: Amen. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que ha oído de mí ante muchos tiempos, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar y también a otros. And it says, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Levante su mano, amado. I want you to raise your hand. Y digamos al Señor esta tarde. And we say to God in this very moment. Señor, yo necesito que tú me hable. God, I need for you to talk to me. Queremos oír voz de Dios. We want to hear your voice. Y no de hombre. Not of man. Que tu Espíritu Santo. That your Holy Spirit. Ministre mi espíritu. Ministers into my heart. Y saque todo aquello. And take everything que me away. Impide that implies. Recibir tu palabra. Your yo renuncio. I renounce. A ser el mismo. To be the same. Desde hoy adelante. From all on, lo que tú depositarás en mi espíritu life, transformará mi historia. Will transform my story. Amén, amén. Se puede sentar, amado. Por ahí hay unos folletos que le van a dar a ustedes y le estaré dando la respuesta. There are some pamphlets that will be passed around for you to take a look at. Tengo por entendido que tenemos el día completo aquí en este hermoso día. I was told that I had all day here to speak. No, hay vida. David, ¿me puede, por favor? Es un tema bien crucial y bien controversial que vamos a hablar en el día de hoy. It's a topic that's real crucial and controversial. Que es deslealtad y deslealtad. It's about loyalty. Okay, where am I? Loyalty and disloyalty, I'm sorry, okay. Problema que el no llega muy rápido aquí, pero vamos a un revuelo, no se preocupe. David, tenemos. Okay.
entonces. El cuestionario que usted tiene en su mano, amado. The pamphlet that you have in your hands, brothers and sisters. Le voy a leer rápidamente el primer párrafo. I'm going to read it very quickly from paragraph to paragraph. Y dice lo siguiente. And it says this. Desarrollar relaciones fuertes y duraderas. To unfold relationships that are strong. Hoy día no es una tarea fácil. It is not an easy task. Pues requiere de mucho esfuerzo. Because it requires a lot of dedicación. Wisdom. Dedication y madurez and wisdom para hogar esto, to obtain this. Además, debemos además construir. We will need to construct cinco pilares fuertes. Five foundations o cinco pilares esenciales. Five essential foundations que sostendrán nuestras relaciones. That it will sustain our relationship por el resto de nuestras vidas. For the rest of our life. En otras palabras, todo lo que usted va a hacer que va a ser duradero. In other words, everything that you're going to do necesita esfuerzo. It needs work. Nada lo que usted hace en la vida. Nothing that you do in life que va a ser con permanencia. That you do it with perseverance. Que va a ser para la vida. That you do for life. No se construye de la noche a la mañana. It is not done overnight. Es un fundamento. It's a foundation. Y tiene que haber una unificación. And it has to be a unified. Si es a nivel personal. If it's a unified personnel. Tengo que tener una dedicación. I have to have a dedication. ¿Me sigue, amado? Do you follow me? Y hay cinco tipos de dedicación. And there's five different types of dedications. Está la dedicación completa. Is a whole dedication. Está la dedicación parcial. Is a partial dedication. La dedicación pasiva. The passive dedication. La dedicación intensiva. The intense intention. Por ejemplo, la completa. The complete. Puedo yo usar lo siguiente. I can use it. Puedo ser profesional. I can be professional. Esforzarme por ser un profesional. And work hard to be a professional. Y luego, después que tengo el título en la mano. And when I have the title in my hand. No usar la profesión. I do not use the profession. Lo hice completamente. I did it completely. Pero no estoy viendo los beneficios porque no me comprometí con lo because que hice. I'm not seeing the benefits because I didn't go all the way in with it. Lo parcial. The partial son aquellas personas are those people que están neutral, that are neutral, ni una cosa ni la otra, not one or the other. Lo pasivo, the passive son aquellos que existen pero no actúan. They exist but they don't act. Llegan a la iglesia, they come to church pero no están comprometidos con nada, but they are not committed to anything. Son parte de. That's part of them. Están pasivos. They're passive. No se comprometen. They do not commit. Piensan que llegaron a la tierra. And it's to come here. A ocupar un lugar. To occupy a place. Y no a cumplir un propósito. And not to complete a task. La número cuatro. Number four. Que es intensivo. That is intensive. El mismo Satanás sabe. The Satan knows que le queda poco tiempo. That his time is short. Y está siendo intensivo. And he is being impulsive. De cómo detener. The how to obtain. Que la iglesia. That the church. Entra al destino profético. That holds them back from going into their destination. Agresivamente. Aggressively. Es igual que hay cáncer que son agresivos. It's like the cancer that is aggressive. Hay enfermedad agresiva. There's sicknesses that are aggressive. Y de acuerdo al tratamiento. And according to their treatment. Para atacar la agresividad. To attack the aggressiveness. Es lo mismo. Is the same. Entonces, lo mismo traerlo al mundo espiritual. It's the same thing bringing it to the spiritual world. Yo tengo que ser violento en el espíritu. I have to be violent in the spiritual world. Tengo que ser intensivo en el espíritu. I have to be intense in the spiritual world. Mateo capítulo 10, 11. Matthew 10, 11. Habla Jesús. Jesus speaks. Que solamente lo valiente. That only the brave. Y lo violento. And the violent. Son los que arrebatan. Those are the ones that take the kingdom. Lo pasivo no arrebatan. The passive don't. Lo parcial no arrebatan. The passive don't. Lo completo arrebatan. The complete. Pero no usan lo que arrebataron. But they don't use what to take over it. Vamos por ahí, no se preocupe, que ya no estamos conectando. Es el avance de hoy, mañana vamos a 95 grados alta.
Continuamos con lo siguiente, amado. We will continue with the following. Dice, necesitamos cinco pilares. We need five foundations. En nuestra relación matrimonial. In our relationship, matrimonial. De padre a hijo. From father to son. Y en nuestras amistades. And in our friendships. Con nuestros líderes. With our leaders. Pastores. With our pastors. Mentores. With our mentors. Y compañeros de discipulado. And our disciples. Los cinco pilares. The five foundations. Para desarrollar. To unfold. Oye eso, desarrollar. Unfold. Que si que no va a acontecer de noche a mañana, ahí va a haber un desarrollo. It's not going to happen overnight. De acuerdo a mi intensidad. According to my intensity. De acuerdo a mi cooperación. According to my cooperation. Y de acuerdo a mi compromiso. And according to my dedication. Con lo que he enumerado. What I named. Si usted no se compromete en su matrimonio, if you don't commit to your marriage, no puede fundamentar su matrimonio. You cannot make strong your marriage. Es igual que la comunicación. It's as communication. La comunicación es imprescindible en los matrimonios. The communication is very important in the matrimony. Pero hoy en día la comunicación es pobre en los matrimonios. But nowadays the communication is poor in the marriages. Tampoco se desarrolla una comunicación con nuestros hijos. And it doesn't unfold with our children either. Desgraciadamente, sadly, hoy, today, el celular, the cell phone, une a los que están distante, one that is distant, y separa los que están cerca, and it separates those that are close to us. No sé si me voy a entender. I don't know if you understand. Usted anda en su carro, you go in your car, y hay cinco, and there's five. El único que no está conectado es el chofer. The only one that is not committed is the one that's driving. Porque tiene responsabilidad mantener el timón. Because he is responsible to control the vehicle. Pero la esposa, but of the wife, los hijos, the children, están navegando y no en el espíritu. As they're navigating, but not in the spirit. En la casa, in the home, existe lo mismo. Exists the same. Todo el mundo está desconectado y no hay una coinonía familiar. Everybody is disconnected and there's not a unity in the family. No se llama lo que es una calidad de tiempo. It's not a quality of time. It doesn't exist. Yo en mi casa. Me in my home. Yo establezco. I establish que si nos reunimos con familia, that if we get together as a family, todo el mundo tiene que apagar su celular. Everybody has to turn off their phones. O no usarlo en ese momento. Or no use it in that moment. Porque ese es el momento familiar. Because that's the family time. Es el momento donde vamos a cultivar esa intimidad. That's the time to cultivate. Pero hoy en día, si no se establecen parámetros, prioridades. Priorities. Entonces, la familia está unida, pero está desunida. But the family is together, but they're disunified. ¿Me voy a entender? Are you understanding? Todo es texto. All this. La esposa está en el cuarto. The wife is in the room. El esposo en la sala. The husband's in the living room. Y se testean qué quieren. And they're texting to each other, what do you want? That don't exist here. That's over there in New Hampshire. Diría que en ayuda de Dios. We're here with the help of God. Entonces déjame llegar hasta otro nivel. Let me take it to another level. Ya la gente no entra a la oración. Now people don't go into prayer. Sin el celular. Without the phone. Dos cosas que se parecen pero no son iguales. Two things that look the same but they're not. Que es la privacidad. That is the privacy. Y la intimidad. And the intimacy. Usted puede entrar en privacidad. You can enter the privacy. En intimidad. But not be in the intimacy part of it. I will explain. El que usted entre a su cuarto, when you enter into your room, cierra puerta con su compañera, you will close the door with your no partner. Significa que usted está intimidad, está en privacidad. Doesn't mean that you're intimate, it means that you're in private. ¿Me va a entender? Do you understand? Entonces, están dialogando. They are talking. Están compartiendo. They are sharing. Pero no hay una intimidad. But there is not an intimacy. Así hay mismo gente en el mundo espiritual. And that's the same people within the spiritual ellos, world. Entre comillas, se encierran a orar. In parentheses, they're essential. En privacidad. In privacy. Pero no tiene una intimidad con el espíritu. But it doesn't have an intimacy with God. Porque están navegando. Because they're navigating. Están testeando. They are going. Pero no entraron al propósito que entraron. But they're not walking in the purpose. No hay una edificación.
There is not edification. Cuando usted entra en intimidad con Dios, when you are intimate with God, usted cierra el teléfono, you will turn off your phone, se desconecta a su familia, you will disconnect y from entra the family, al espíritu, and you will go in the spirit, porque entonces queremos dar, because we want to give, lo que no tenemos, what we don't have, para cada manifestación, for every manifestation, tiene que haber una administración, there has to be a administration, usted ministra a Dios, that you minister Dios to God, ministra también a usted, and God will minister to you. Decían ahorita en el cántico. They were saying later, earlier in the que su presencia está en todo lugar. Yeah, his presence is in every eso place. Es cierto. That's just, that is pero true. Él no se manifiesta en todo lugar. But he doesn't manifest in every place. Vamos adelante. We will go on. Así que usted va a saber hoy entrar en intimidad. Okay, so now you're going to understand how to go to privacy and intimacy. Miss Chencha separated herself. But since she came out of there, she came out the same. She came out the same because she went into privacy, but she did not go into intimacy. You can be before the presence, but not be in the presence. The people are before the presence, and they will come out the same because they didn't go in the presence. Moses and Joshua. Joshua was in the presence. But Moses went in the presence. Because when you go in the presence, it transforms your life. But you have to go in. Joshua stayed in on the outskirts of it. But Moses went in. That's why there was a transformation. And the point is that you don't have to say that we're in his presence. La gente sabe cuando usted estuvo a su presencia. The people know when you are in his presence. Hay transformación. There's a transformation. Y necesitamos and we need volver a edificar to go back to edify esa prioridad. That priority. Si queremos ver cambio, and we want to see change. Las ciudades que cambien. The cities change, right? Necesitamos entrar a su presencia. We need to go into his presence. Vamos a 95 con la luz alta. Continuamos, mire, cinco pilares. Five foundations. Dice, la fidelidad. The fidelity. Y la lealtad. And loyalty. La comunicación. The communication. El respeto. The respect. Y el amor. And the love. Esos cinco son los cinco pilares. Those are the five foundations. Para edificar. To edify. Relaciones fuertes. To edify and make strong relationships. Ahora vamos a darle respuesta. ¿Qué significa la palabra fidelidad y lealtad? ¿Qué es fidelidad? What is fidelity? Fidelidad es la capacidad de permanecer comprometido. Esa es la número uno. Fidelity is the capability of maintaining. En su cuestionario, usted aquí tiene la número uno. Si yep. Usted tiene, no tiene un lapicero, se lo rentamos por templo. Comprometido. To commit. Dice, fidelidad es la capacidad de permanecer comprometido. Is to commit. Con una causa o tarea. For a cause or mission. Sin importar lo que suceda. Not worrying about what will happen. Una persona fiel. A person that is faithful. Es aquella en quien puede confiar. Is a person that you can trust. Se puede depender. That you can depend on. Aleluya. Es alguien con quien se puede confiar y contar. That is somebody that you can trust and lean on. Según Daniel capítulo 6. Vaya conmigo, por favor. Daniel, libro de Daniel, capítulo 6. Le voy a pedir, amado, si no es mucha molestia al sonidista, que me sube un poquito al micrófono para no terminar siendo mímica. Si no mucha molestia. Yes, yes. Thank you. Daniel, capítulo 6, Daniel verso 6, 4.
Daniel 6:4. Dice entonces los gobernadores y sátrapa buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio, ninguna falta fue hallado en él. Daniel 6:4. Then the president and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could not find no occasion or fault, for as much he was faithful. En otra palabra, amado. In other words, el enemigo siempre va a buscar cómo señalarte a ti y buscar una falta. The devil will always try to find a way to point at you. Si hay algo que me encanta lo que Jesús dice. But there's something that I love that God says. En el libro de Mateo capítulo 6, 5. In Matthew 6:5. Corre, amado, por favor. Mateo capítulo 5. Verso 11. Mateo capítulo 5, verso 11. Dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase mal contra vosotros, mintiendo. And it says, Matthew 5:11, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. En otra palabra, in other words, van a hablar de ti. They're going to talk about si you. Si no hablan de ti, pues tú un fenómeno. Well, if they don't talk about you, then you're phenomenal. Ahora, lo que me interesa es, what interests me está diciendo Jesús, that Jesus is saying, preocúpate que lo que digan de ti no sea verdad. That worry that what they're saying about you isn't true. Tienes que registrarte. You have to register yourself. Es lo que pasó con Daniel. It's the same thing that happened to Daniel. Ellos estaban buscando un momento que había una falla en él. That they were looking for an opportunity where they find fault in him. Pero no pudieron hallarla. But they could not find. Ahora, ¿cuánta falta usted anda buscando de poner la gente? And how many faults are you looking for in other people? ¿Sabía usted que la iglesia está llena de FBI? Do you know that the churches are full of FBIs? Parece, amado, que le pagan a ellos un sueldo aparte. They act like they're being paid aside. Para ellos seguir la gente. So they can follow the people. Los errores que cometen. The errors that they commit. La falta que cometen. The faults that they commit. Que nos ayude Dios. God help him. Mire, ¿por qué la lealtad? Why the fidelity? ¿Por qué enseñar sobre el tema de la lealtad y la deslealtad? Why the topic of fidelity and disloyalty? Yo creo en el Señor ha puesto este tema práctico en mi corazón. I believe that God put this particular theme in por my heart. Por varias razones. For various reasons. En primer lugar he visto la importancia de este tema en la palabra de Dios. In first place, I have seen the importance of this theme in the Word of God. Las escrituras están llenas de relatos de gente tanto fiel como traicionera. The scriptures are full of people that have went through these things. Hay mucho que aprender de estos relatos de la Biblia. There's many things that you can learn that's related to the Bible. Que si usted encuentra gente que son fieles, that you will find people that were faithful y gente infiel and unfaithful. Por eso fue que en 2 Timoteo capítulo 2, that's what in 2 Timothy in chapter 2, volvamos al tema de referencia donde leímos al principio, 2 Timoteo capítulo 2. Dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segundo Timoteo capítulo 2 verso 1. Le está diciendo Pablo en los versículos anteriores en el capítulo 1 de Segundo Timoteo. Paul is saying in 2 Timothy chapter 1. Pablo había sido abandonado por unos cuantos hermanos. Paul was abandoned by a few brothers. Y Pablo ahora quiere marcar un precedente en el discípulo Timoteo. And Paul wants to mark. Y le está llamando pues hijo mío. And he's saying, well, my son. No a todo el mundo hoy se puede llamar hijo espiritual. You cannot call everybody your spiritual son or daughter. ¿Me sigue? Are you following me? Y Pablo
and Paul, el doctor de la palabra, the doctor of the word, está bregando con, está tratando con Timoteo, que es un pastor joven, and he is trying with Timothy, who is young. Le está diciendo, en estos tiempos hay tantas cosas difíciles, and he is telling him, in this world there are many difficult things, que tú tienes que esforzarte, that you have to work hard. Es la palabra que está diciendo, que está hablando aquí, is the word that he is speaking here. Y esforzarse en original griego, And to work hard in the Greek, significa ir más allá de tus fuerzas. It's going beyond what you can do. Dedicarte a lo que tú quieras alcanzar. Dedicate yourself to what you want to do. Va a padecer persecuciones y adversidades. We're going to face persecution and adversaries. Pero como tú quieres agradar a Dios, but since you want to, es necesario. It's necessary. Si en ese tiempo Pablo le aconseja a Timoteo, in that time when Paul is talking to Timothy, imagínense más los tiempos que estamos viviendo actualmente. Imagine now the times that we are living, donde la gente muy poco son sinceros, where the people are nowadays are insincere, donde la gente llega con imperfección a la iglesia, when the people come with imperfections to church, y piensa que va a encontrar gente perfecta en la iglesia, and they think they're going to find perfect people here. Mi pregunta es, llevándolo al mundo secular, my question is, in the secular world, si usted va al hospital, ¿qué usted va a hacer en el hospital al menos cuando trabaje ahí? If you're going to the hospital, what are you going to do in the hospital? A ver un enfermo, a ver el doctor. To see a sick person, right? Entonces es lo mismo. So it's the same. La iglesia está llena de gente en... The church is full of people who are sick. Sin embargo, el que llega enfermo, the one who comes in sick, quiere encontrar gente sano. Needs to find healed people. Como que nos estamos conectando ya. I feel like we're disconnecting. Agárrese que hay turbulencia. Grab hold, there's turbulence. Hoy nos van a voltear como una media. We're going to go around. Se da cuenta, amado, primordialmente. We notice people. Que la gente quiere cambiar a otro. That people want to change others. Pero ellos son los primeros que tienen que cambiar. But they're the first ones that need to change. No me hable a mí cosas que usted no está viviendo. Don't talk to me about something that you are not practicing. Yo tengo tres cosas. I have three things que a mí me interesan. That interest. ¿Qué piensa Dios de mi pastora? What God thinks about my pastor. Número dos. Number two. ¿Qué piensa mi esposa de mí? What my wife thinks of me. Que es la que vive conmigo. Is the one that lives with ¿Y me. ¿Y qué piensa mis hijos de mí? And what my children thinks of me. La iglesia no. The church no. La iglesia me ve el domingo predicando. The church will see me on Sunday preaching. Me ve el martes predicando. They will see me Tuesday el jueves preaching. También los que llegan. And maybe Thursday. Pero qué dicen los que viven conmigo 24/7. But who lives with me? What they say about me? Hay gente que no puede testificar de lo que Dios hace en ellos. But there's people that can't testify what they don't do. Porque son fieles para la gente. Because they're faithful to the people. Pero en el hogar son infieles. But in their own home they're unfaithful. El año pasado, last year, le decía yo a mis hermanos anoche, I was telling my brothers and sisters, que de hecho, amado, estamos enemiguitos, él y yo, David y también Lisa. We're friends. Hasta mañana. Until no, tomorrow. No, we're enemy. Estamos compartiendo por la distancia. Sí. Para que no se manifieste el don de sospecha. So the suspicious spirit doesn't manifest. Lo que estoy enseñando. What I am showing, no fue porque la pastora me dijo que lo enseñara, wasn't because the pastor told me to show. Era porque Dios me puso en el espíritu que lo enseñara. It's because God put me in my por spirit. La iglesia, for the church, y en el mundo secular, and the secular está lleno world, de hombres infieles y hombres traicioneros. That we are facing unfaithful men and women. Entonces, ¿cómo vamos a traer el reino de Dios? How are we going to bring the kingdom of a God la tierra, to the earth? Cuando yo tengo un depósito que me lo dijo es el Espíritu Santo. When I have a deposit from the Holy Spirit. Quien es fiel verdadero. Of who is faithful and pero true. No se manifiesta en mi vida. But it doesn't manifest in my por life. Por mi infidelidad con él. Because of my infidelity with him. El que usted diga a mí no me atormenta. What you say to me it doesn't torment me. El que usted levante la mano tampoco me atormenta. You can raise your hand, it doesn't bother me. Si lo que yo traigo es parte del Señor hoy mañana. Because what I bring is part from God. No trastorna su espíritu. No es Dios que está hablando. It's God that's talking. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. What God wants to do in our life. Es algo sobrenatural. It's something that is supernatural. Pero necesitamos. But we need. Una metamorfosis espiritual. A metamorphosis of the spirit. En mi espíritu. In my spirit. Y le voy a enseñar un secreto. And I'm going to show you a secret. Cuando yo me quito los lentes, when I take my glasses yo off, no veo los rostros.
I can't see the faces. Así yo no sé si usted se incomodó. So I don't know if you're uncomfortable. Así que ahora mismo estoy viendo usted, hermano, si dijo amén o no dijo amén. Así que cuando me quité la lente, es para decir lente time. Lente time. Pero un fenómeno. Entonces Pablo está diciendo, Pablo le dice a Timoteo, and then Paul tells Timothy, como nos dice el Espíritu Santo a mí, like the Holy Spirit tells me, si quieres marcar la diferencia, so if you want to make the difference, tienes que esforzarte, you will have to work at it, en la gracia, in the grace que Dios te ha dado, that I have given you, que significa gracia, that you invite grace, el favor inmerecido, the favor que no lo merecía, no, that we don't deserve. Entonces está diciendo Pablo a Timoteo, so Paul is telling Timothy, lo que tú tienes, what you have, tú no te lo merecías, you didn't deserve, pero si quieres marcar la diferencia, but if you want to mark the tienes difference, que esforzarte para ser diferente, you have to work hard to make the difference, tú no puedes ser diferente, you cannot be different, si tú no te comprometes con tu destino if you profético, don't commit to the prophetic. Ay, 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 no se ponga tan serio. ¿Cuánto dicen amén? How many say amen? God is so good. God is sweet. He is. Amen. My God. Continúa, amado. Mire, decía que el año pasado. And I said last year. Mi mejor cumpleaños fue el 2019. My best birthday was in 2019. No fue por los regalos. And it wasn't because of the gifts. No fue por los sellos que me hicieron. And it wasn't because of the celebration. Fue el yo ver en una pared. It was because I saw in a wall. Mis hijos expresando quién yo soy para ellos. It's because I saw my children expressing who I was to them. Un regalo a gente afuera. A gift from someone outside. Te lo pueden dar aunque no te soporten. They can give it to you even though they don't support you. Te lo pueden dar bajo hipocresía. And they can give it down under. Pero el que tú veas a tus hijos. But the one that you get from your expresando kids, que tú eres para ellos eso, when they express who they are, es la who you are satisfacción to más grande que puede tener un it padre. Was the biggest satisfaction that I ever received. El regalo es pasajero. The gifts are pero las expresiones que de sus hijos, but the impressions that people leave, es lo que yo he podido cultivar, is the one that I could cultivate. ¿Quién representa usted? What do you present? Si tiene usted testimonio para predicar a sus hijos. What testimony are you giving your children? Yo me regocijo cuando Dios me usa para hablarle a alguien. I get happy when God uses me to speak to pero someone. Me regocijo cuando Dios me usa para hablarle a lo mío. But I get happy when God y ellos uses saben me que cuando mine. Yo hablo es parte del Señor. And when they know when I speak about porque from God, le doy testimonio. Because I give them testimony. ¿Qué significa integridad? What is integrity? Ser el mismo afuera y adentro. Be the same outside and inside. Hay gente que habla integridad. People talk about integrity, pero no son íntegro. But they're integrant. Sigo, opa. Seguimos. Dice, razones por las cuales el tema de lealtad es importante. Reasons for the theme of loyalty is important. Para calificar un ministro. To qualify as a minister. Es probable que una persona experta. It's probable that a person that is an expert piense que el entre más talentoso sea más calificado es. May think that being the most talented para el ministerio. For the ministry. Mi corta experiencia me ha demostrado. But in my short experience, que las personas fieles y leales. It demonstrated that the people that are faithful en la iglesia in the churches son la más calificada para ser líderes. They're the ones that are most capable of being leaders. No por sus capacidades. It's not because of what you know. No por sus habilidades. It's not because of your sino abilities. Por la fidelidad. It's because of your loyalty. Eso es lo que califica. That's what qualifies a alguien para ser líder. To be a leader. Cualificadas y calidades te puede tener cualquiera. Qualities and it's two different things. Pero fidelidad. But loyalty. Y muchas veces nosotros vemos gente talentoso. And many times we have talented y people. Y no tienen la fidelidad. And they're not loyal. Ni tampoco son leales. There's no fidelity. Ahora mire la táctica o estrategia que usa Satanás. Look at the tactics that the enemy uses. Si Satanás sabe. If the enemy knows. Que usted es una persona talentosa. That he can present a talented tiene person. Tiene muchas capacidades. They have many abilities. Por ejemplo, si toca muchos instrumentos.
perhaps they play a lot of instruments. Satanás lo va a tentar a usted. Satan is going to tempt you. Con su autodependencia. Of your auto dependence. De que como yo soy muy útil. That I am very important. Si yo no hago las cosas, no suceden. If I don't do it, it won't happen. Pero tengo buena noticia. But I got good news. Usted puede ser importante. You can be important. Pero en el reino no es indispensable. But in heaven, you are dispensable. Dios cuenta con lo necio del mundo. God sometimes count with the foolish. Con lo vil del mundo. Para avergonzar a los sabios. To put in shame the wise. Sin embargo, nosotros pensamos. So we think. Que la gente que son. That the people that are. Dotada y talentosa. Talented. Son la gente que cualifican. Are the ones that qualify. Se da cuenta que cuando Jesús. Do you know when Jesus. Hizo la cena. He did the que mandó la invitación. That he sent the invitation. Todo el mundo se negó a última hora. Everybody left in the last hour. ¿A quién mandó a buscar Jesús? Who did Jesus send to give? A los ciegos. The blind. A los mancos. The limb. Si usted no sabe algo, googleelo. Pero you're doing good. You're doing good. Yeah, you're doing good. Okay. Aquí no tenemos FBI, tranquila. Okay. Y lo mejor que usted tiene gente aquí te nos ayudan. Chévere, God is good. Entonces, dice, te darás cuenta de que a menudo Satanás no tiene oportunidad. That you will notice that Satan doesn't have an opportunity. De lanzar ataque mortal en contra tuya de afuera. To raise up attacks mortals in your against you. Que sí que Satanás. That means that Satan. Lo que hace es. That what he does, usar gente de adentro porque no puede llegar a ti. He will use the ones that are inside to get to you. Cuando él sabe que tú estás rodeado, when he knows that you are surrounded, bajo la sangre de Cristo, under the blood of Christ, que él no tiene acceso. He does not have pero access. Si tiene un infiel cerca de ti, but if he has an unfaithful ya one te near tiene you, entonces en el lado. Now he knows. La zorra pequeña son las que dañan. Oh, the small foxes, okay. Chévere. Mire. Hay muchos predicadores. There are many preachers. Ungidos en esta misma situación. That are anointed. Satanás no tiene base para vencerlo. He has no base to overcome them. Por lo tanto, tiene que usar a alguien de adentro. So he has to use somebody in the inside. En el caso de Jesús. In Jesus' case. Fue un traidor. The traitor. Judas. Judas. A quien Satanás usó. Is the one that Satan used. Satanás no podía acercarse a Jesús. Satan couldn't get close to pero God. Pero si dañaba un corazón avaricioso. But if he corrupted a heart. Que estaba cerca a Jesús. That was close to God. Déjeme llevárselo un poquito más avanzado. Let's go into the more advanced. Imagínense que en otra palabra. In other words. Satanás estaba testeando con Judas. That Satan was texting Judas. What do you think? Le está diciendo te lo voy a vender por 30 plata. 30 monedas de plata. He said I'm going to pay you 30 shekels. Estaba testeando en el mundo espiritual. He was texting him in the spiritual world. Pero entonces mantenerlo manifestarlo en el mundo visible. So it can be manifested in the physical. Entonces estaba haciendo una transacción. So they were doing a transaction. Actualmente. Que si que tú puedes estar sentado al lado de alguien. That means you can be seated next to a person. Y te están vendiendo sin darte cuenta. And they are selling you out without you even knowing it. Jesús caminaba con Judas. Jesus walked with Judas. Pero Jesús no ignoraba que a Satanás iba a entregar a Jesús, a venderlo a él. But he wasn't ignoring the fact that he was using him to betray him. Por eso, amado, que cuando tú estás conectado en el espíritu. That's why when you are connected in the spirit. Cada transacción que el diablo tiene contra ti. Every action that the enemy has against you. Dios la revela. God will reveal it. Porque todo lo que usted ve en el mundo físico. Because everything that you see in the physical world. Ya se ha transicionado en el mundo espiritual. It was already transmitted in the spiritual. A usted no le toma por sorpresa. It shouldn't be a surprise. Nada lo que acontece. Nothing should be surprising. Porque antes que llegue al mundo visible. Because even though when it comes before. Ya aconteció en el mundo visible. It already happened in the spiritual world. Pero ¿a quién le revela Dios eso?
But who do God reveal that to? A los fieles. To the faithful. Gloria sea al Señor. Mira, terrible. Recuerdo haber leído una historia de un general. Remember of the story of a general. Que rodeó una gran ciudad con el propósito de conquistarla. That he surrounded a city with the purpose of conquering it. Esta ciudad estaba fuertemente fortificada con altos imponentes muros. This city was fortified with strong walls. Y portones. And gates. El general rodeó la ciudad. The general surrounded the city. Se preparó para atacarla. And he prepared to attack it. Un amigo del general vino y le preguntó. And a friend of the general said, Señor, ¿cómo piensa que va a vencer la muralla de esta ciudad? He asked him, how do you are planning to go in there? Nadie en la historia. Nobody in the history. Reciente. Recently. Ha podido conquistar esta gran ciudad. Was able to conquer this city. El general se sonrió y dijo, the general laughed and said, es mi quinta columna. It's my fifth foundation. Dependo de ellos para tenderles una trampa. I depend on them for a trap. El amigo del general estaba muy interesado y preguntó, and the friend of the general was more interested and he asked, ¿cuál es esta quinta columna? And what is this fifth pillar? Pensé que usted tenía solamente cuatro columnas. I only thought you had four. El general respondió, and he responded, tengo una quinta columna. I have a fifth. Dice el soldado, ah, ya veo, dijo el hombre. And he says, oh, and I see the man. Y preguntó, ¿es una unidad de comando especial o said, son guerreros paracaidistas? Dice, dale para atrás, ahí. No, te fuiste muy al frente. Uno para atrás. Oye, está. Dice, pelearé desde el interior. I will fight within. El general se sonrió. And he laughed. No, ninguno de esto. None of these. Mi quinta columna. Not in the fifth foundation. Consiste en un espía. That has a spy. Agente. People. Amigo y simpatizante. Friends. Quienes ya están dentro de la ciudad. That are already inside the city. Nadie había podido conquistar esa ciudad. No one was able to conquer that city. Sin embargo, había alguien dentro de esa ciudad. It was somebody that was inside. Que ya había vendido su propia gente de adentro. That he sold out his own people. El mismo caso de Jesús con Judas. It was the same case as Judas. Ya Jesús había sido vendido por uno de adentro. Jesus was already sold out by Judas. No sé si tú me estás entendiendo en el día de hoy. Understanding today. Entonces el diablo está buscando una gente de adentro. So now the devil is looking for the para destruir inside. Los planes que Dios tiene con este pueblo. To destroy the plans that God has for usted these se puede añadir con otra gente. You can get together with other people. O destruir los planes de tiniebla. Or to destroy the plans of la gente fieles. The faithful people son aquellos que están dispuestos a pelear por el reino. They are willing to fight no for the por kingdom. La pastora. Not with the pastor. Es a favor del reino. It's in favor si of the trabaja kingdom. Para Dios. If I work for se God. Se manifiesta con la pastora. It will manifest hay gente pastor. Que dice estoy contigo. There are people that say I'm with de you. De labio, pero no hay la actitud y comportamiento. From the mouth out. But not in conduct. Ay, 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 ay. My God. Dice, esta es la única forma en que el enemigo puede destruir un ministerio. This is the only way that the enemy can destroy a ministry. Exitoso y poderoso. That is que está haciendo todo lo correcto. That is doing everything correct. Tiene que venir de adentro. It has to come from the inside. En todo ministerio. In every ministry. La quinta columna. The five foundation. Comprende a personas desleales. It depends on this la de doble cara. The two face. La de discurso doble. The double minded. La de contentas. And the ones who are not happy. ¿Hacia dónde llega siempre el enemigo? Where will the enemy end? La gente que están descontenta en la iglesia. The people who are not happy. Buscan espíritu y alianza. They look for alliances. Ay, 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 ay. Oh, my.
my God. Doble cara. Two face. Sonó mejor inglés. Two face. Y son fenómenos. And they're phenomenal. ¿Cuánta gente usted se da cuenta? How many people? Que son two face. That you know that are two face. Aquí se goza cuando tú cantas y tocas. They'd be happy when you sing and play. Pero ahí mismo están testeando en el asiento. But there's people that are texting while they're seated. Como hizo Satanás con Judas. Just like Satan did with Judas. Estamos entrando donde queremos llegar esta tarde. We are now entering. Si esta persona se le permite hacer estrago, if we permit these people to do this, como muy bien pueden hacerlo, destruirán la iglesia. They will destroy the church. Déjeme darle un ejemplo. Let me give you an example. Por ejemplo, for an example, un hombre herido, a hurt man, destruye una familia. Will destroy a family. Una familia herida, a hurt family, destruye una iglesia. Will destroy a church. Una iglesia herida, a hurt church, destruye una comunidad. They will hurt a community. Y una comunidad herida, and a community that's hurt, destruye una ciudad. Will destroy a city. Lo positivo, the positive, un hombre sano, a healed man, transforma una familia. Will transform a family. Una familia sana, a healed family, transforma una comunidad. Will heal a una community. Comunidad sana, a community, transforma una ciudad. Will transform a city. Líbrate lo que fingen. Be careful of those who. Hay muchas personas falsas en la iglesia. There are many people who are false in the churches. Fingen amarte. They pretend to love you. Y apoyarte, pero en su corazón te desprecian. And support you, but in their heart they hate you. Le dije, amado, que va a haber turbulencia. There's going to be turbulence. No se viste Satanás como un ángel de luz. Satan does not display himself as an angel of light. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, when you have the Holy Spirit, usted se da cuenta de varias cosas. You will be able to see different things. Cuando alguien te dice I love you, when someone says I love you, porque hoy día usted dice I love you hasta el perro. They even say I love you to your dog. Se ha tomado muy liviana esa palabra. That word has been used loosely. En la cultura nuestra. In our culture. Cuando te dice alguien te amo. When you tell someone you love es them. Es una palabra comprometida, is a committing hoy word. Hoy en día esa palabra. Nowadays that word. Se ha perdido el énfasis valor de esa palabra. It has lost its essence. ¿Sabía que el evangelio son varias cosas? Did you know that in religion there's various el things. El evangelio es amor. It should be love. Y dar. And give. Jesús amó. Jesus loved. Y él dio su hijo. And he gave his son. Entonces cuando usted ama. And when you love. Usted da. You give. La gente son fácil para decir I love you. People are quick to say I love pero you. Pero fingen ese I love you. But pretend to love you. Porque los hechos hablan más que lo que usted dice. Because their actions speak more than what they say. Sus palabras. Their words. No tienen evidencia lo que usted está diciendo. It does not carry the evidence of what they're saying. Es igual cuando usted se da cuenta. Is when you que el que predica. The one who preaches. Si está viviendo lo que está predicando. They're living what they're preaching. Si está predicando lo que está viviendo. They're preaching what they're living. Tiene respaldo del Espíritu de Dios. The Holy Spirit will back it up. Ahora déjeme decir lo siguiente. Well, let me say this. Usted puede ministrar en autoridad. You can minister in authority. Y no ministrar en poder. And not minister in power. ¿Cómo se lo explico? How do I explain? Por ejemplo, en el mundo secular. In the circular world, usted padre de una criatura, you are father of a baby. No aparece cuando ya el niño nace. Not when the baby is born. Regresa 25 años más luego. Then 25 years later. Entonces usted quiere tener dominio sobre ese hijo. And then you have to have dominion over that child. El hijo le va a decir, papi. The child will say, Dad. Tú tienes derecho legal. You have a legal right. Pero no te ha ganado la autoridad. But you have not won over the authority.
Porque el derecho, autoridad significa derecho legal. Because authority means legal right. Significa facultad. Faculty. Entonces que sí, que cuando usted es leal, it means when you are le dan derecho legal. You have the rights. Entonces hay que ganarse la autoridad. That you have to win over the authority. Trayéndolo al mundo espiritual. In the spiritual world. Dice Mateo capítulo 8. That says in Matthew 7. Verso 9. Verse 9. El centurión hablando con Jesús. The centurion talking to Jesus. Dice, porque yo soy hombre en autoridad. Because I know I am a man of y authority. Y bajo autoridad. And I know authority. Oh, glory. Seguimos. Continue. Entonces, ¿qué sigue? La autoridad de Jesús. The authority of Christ. Le está diciendo a usted a mí. Telling me. Mateo capítulo 10, verso 1. Matthew 10, verse 1. Dice que él escogió a 12. That he chose 12. Y le dio auto. And que he gave su them, nombre. And he gave them authority in his name. Hicieran prodigios y milagros. To do miracles, signs, and wonders. Ahora, pero para operar en esa autoridad. But to operate in that tenían authority. Tenían que ser fieles. They had to be faithful. Y vivir en obediencia. And live in obedience. Entonces, lo más terrible es. So the worst thing is. Es un líder en autoridad. Is a leader in authority. Y siendo leal en la iglesia. And being unloyal. Porque abusa de esa autoridad. Because they're abusing that authority. ¿Dónde fue Balaam? Balat. Balat. El rey Balaam fue donde Balaam. The king Balaam. Porque él dijo. Because he said, yo sé que al que tú bendices, lo bendices. I know that who you bless, I'll bless. Y al que tú maldices, tú lo maldices. And who you curse, I'll curse. Entonces, Satanás busca. And then Satan looks for. Gente en posición de autoridad. And people in position of que authority. Que son desleales. That are unfaithful. Porque como tienen el poder en la lengua de bendecir o maldecir. Because they have in their mouth the power to curse and bless. Cuando maldicen, maldicen. When they curse, they curse. Cuando bendicen, bendicen. When they bless, they bless. Por eso es que tenemos que tener cuidado. That's what we have to be careful. A quien empoderamos. Who we put in position. Hoy día. Today. Secularmente lo trabajo. In the secular work environment. Le dan a usted a anteriormente. Before. El mismo día que usted llega a una compañía, that you will go into your company, le daban la permanencia. They will give you the permanence. Hoy día, nowadays, dura 3 to 6 months. You will last 3 to 6 months. Para darle la perma, to give you the permanency. Lo están procesando. They're processing you. Yo pienso que es lo mismo. I think it's the same. Y hay que hacer hoy en la iglesia. That we have to do in the hay churches. Hay que procesar la gente. You have to process aunque the tengan people, talento. Even if they have talent. Aunque tengan capacidades. Even if they have capabilities. Pero que el Espíritu Santo dé testimonio. But the Holy Spirit de quienes verdaderamente son. Of who they really porque are. Porque hay muchos falsos. Because there are many que false están haciendo atrocidades. That are doing atrocious se mudan de estado a estado. So they're from state to state. En el estado de New Hampshire, in the state of New Hampshire, de donde vengo, where he comes from, y Massachusetts, and Massachusetts, le hacen un background a la gente, they do a background check on people, para darle clase a los niños, to give class to the children, porque hay tantos ofensores sexuales, because there are a lot of pedophiles, que desconocemos que son ofensores sexuales, that we don't even know that they're pedophiles, y le están dando clase a nuestros niños, and they're giving classes to children. Yo utilizo en la iglesia que me honra en pastorear. En la iglesia que pastoreo. In the church that I pastored in. Que ningún niño. That no child. Vaya solo sino con el padre al baño. That will not go alone, only with their parent to the bathroom. Y muchas veces nosotros como padres. And many times us as parents. Desconocemos. That we do not know. Que en la iglesia entra el drogadito. That in the churches there are druggies. Entran los hispanos porque se están grabando. Ya usted sabe quién entra. Entonces el diablo se infiltra sutilmente, amado. So then the enemy he goes and filters himself. Iglesia, tenemos que abrir los ojos. Church, we have to open. El diablo sabe que le queda poco tiempo. The enemy knows that he has. Y cuando él quiere destruir una iglesia, and when he wants to destroy a church, hace un escándalo. He does a scandal.
Jesus, oh my God. Ay, iba a usar algo, pero no se lo voy a decir. Pero diga. Al que está a su lado, dígale, cuídate lo que fingen. Say the one next to you, be careful who's faking it. Ahora, si usted el que finge, diga, yo tengo que cuidarme de mí mismo. Yeah, if you're faking it, then you say, I gotta take care of myself from myself. ¿Y usted cree que lo que le estoy diciendo no es cierto? Vaya a la Biblia entonces, vaya a 1 Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. First of Timothy chapter 4. Verso 16. Verse 16. Dice, ten cuidado del diablo. Oh, perdón. Oh, Jesus. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello porque haciendo te salvará tú y a los que te oyeren. 1 Timothy 4:16 says, watch your life and doctrine closely, preserving them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. La guerra que yo tengo no es con el hermano. The war that I have is not against my brother. Es conmigo mismo. It's with myself. Con mi infidelidad a Dios. With my infidelity to Christ. Porque para yo ser fiel a alguien, because for me to be faithful yo necesito to someone, ser primeramente fiel a Dios. I need to learn how to be faithful to God first. Por eso tenemos que edificar. That's what we have to edify. La fidelidad. The fidelity. Bajo un compromiso. Under a commitment. Vamos rápido entonces aquí, amado. Corre que nos vamos. Dice, mire, cada vez que alguien quiera atacarle su fidelidad, every time that somebody wants to attack your fidelity, la defenderá de la crítica. Defend from the critics. Y la ofensa. And the offenses. Se lo va a poner más fácil. That's easy. Por ejemplo, un ejemplo. An example. Si usted no va al banco a robarse un dinero con alguien, if you don't go with somebody to the bank to rob money, pero si guarda el dinero que se robaron en su casa, but if you save the money that they robbed from the bank, you're an accomplice. En otra palabra, in other words, si usted no critica cuando alguien hace un comentario de mi hermana, if you criticize when someone does a comment, pero about si my prestó sister, el oído, but if you gave your ear, un pesco partícipe, you are a participant as well. Porque ya no va a ver la hermana como la vieja antes. Because now you're not going to see her the same. Ya el enemigo ya le sembró una semilla de un hermano. Because now the enemy has planted. Aprendamos en el 2020. That we learned in 2020. A decirle no a la mentira. To say no to the lies. A decirle tú no vas a hablar mal de mi hermano. To say you're not going to speak bad about. Déjeme decirlo de esta manera. Of this way. Por ejemplo. For example. Si la Biblia dice que ustedes somos un cuerpo. If we say that we're one body. Somos un cuerpo, ¿sí o no? We're a body, one, yes or no? Sí o sí. ¿Y para que no diga que no? Sí o sí. Yes or no? Entonces, hay que decir que si yo estoy hablando la pastora, see, if I'm talking about the pastor, estoy hablando de mí mismo. I'm talking about myself. ¿Sabía usted, amado? Did you know que la murmuración destiene su destino profético? That the murmuring withholds your prophetic destiny? Se lo repito una vez, lento y super lento. ¿Sabía que el destino profético suyo y mío? Did you know that your prophetic destiny of yours and mine es afectado? Will be affected por la murmuración. Because of the murmuring. La Biblia dice. The Bible says que cuando María y Aarón hablaron contra el siervo de Moisés, that when Miriam and Aaron spoke against Moses, se detuvo la nube por 7 días. The cloud was detained for 7 days. 7 días. 7 days. Que si por cuántos años. That means, well, how many years? Si ha detenido. If it detained. El propósito de Dios en tu vida. The por la murmura. Because of the murmuring. Soy fiel aparentemente. I'm faithful apparently. Con los diezmos. With the tithing. Con la ofrenda. With the offerings. Estoy envuelto en toda la iglesia. I'm working in the church. Pero nunca ha convertido. But never converted. La sin hueso. The one without the bones. El problema es que nada más habla de dos personas.
La mamá habla de dos personas. The mother talks about two people. Esperando la cual es. De ellos y de todo el mundo. De them and everyone else. Porque para el moderador siempre ellos son los que están bien. Because to them they are always the ones that are. Y ellos hablan de todo. And they talk about everyone. ¿Te diste cuenta? Did you notice? ¿Cómo cantó Lisa hoy? How Lisa sang today. Y yo no sé para qué rayo se pone eso. What, this? Sí. Sí, pues la gente dice. Oh. Porque eso no le machea. I don't care. You don't care, pero te... Porque la gente, amado, viene solamente a fijarse. Because many people come just to look. Y a vivir con lo que ellos no pueden. And live with what they can't live with. Entonces la murmuración es un deporte. So then the murmuring is like a sport. Que la gente quiere mantenerse siempre al tanto. That people want to sustain. El día que no hablen de usted. The day that no one talked about you. Ese día usted no existe. That day you don't exist. Pero le voy a quitar 25,000 libras encima hoy. But I'm going to take 25,000 pounds off you today. Yes. Oh yeah. My God. Flowing. Eclesiastés capítulo 4. Y se está diciendo, ¿pero dónde trajeron este fenómeno? De New Hampshire. Eclesiastés capítulo 4. Ecclesiastics 4. Yo me preocupaba antes. I would worry before. Cuando hacía alguien algo. When I do something. Y todo el mundo siempre hacía algo. And everyone says something. ¿Verdad? Que eso preocupa. That worries you. Que usted se esfuerza. Because you work hard. Hace lo mejor de usted. You give the best that you have. Y la gente siempre. And the people always. They say something. They have to say something. Pero aprendí lo siguiente. But I learned this. Que el día que yo haga algo. That the day that I do something. Y no diga nada. And nothing comes about lo it. Lo que yo hice no sirve. What I did doesn't work. No good. Verso 4, capítulo 4, verso 4. 4. Dice, he visto que todo trabajo y toda excelencia. Thank you. Oiga eso. He visto así que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia. And it says, Ecclesiastic 4:4, and I saw that all toil and all achievement springs from one person's envy of another. Compra su prójimo. También esto es vanidad y afición de espíritu. This too is meaningless, a chase after the wind. Déjame que te lo lente ahora. Mira, amado, qué terrible. What? How horrible. ¿Cómo te llamas, Selva? Leticia. Leticia. Tenemos a Leticia aquí como ejemplo el día de hoy. I take her as an example today. Todo el mundo conoce a Leticia. Everyone knows Leticia. La hermana que se goza. The sister that la hermana que praises se vuelve. That she works. Pero sin embargo hay otra gente dice. There's people. Yo no sé por qué tiene que moverse tanto. I don't know why she has to move so much. A la pregunta es por qué tú te das cuenta que Leticia se envuelve. So why are you noticing that what she's doing? Porque tú no te envuelves. Why don't you do the same? Porque si nos envolvemos locos con los ojos cerrados. No te das cuenta ni que ella danzó. So when you get involved with your eyes closed, you're not worrying about what somebody's doing. Te das cuenta hasta cómo tú danzas. People even notice how you dance. Porque ellos no se conectan. Why don't they connect? Para entonces grabarte en su subconsciente. Instead of recording you in their conscious. Sin embargo, la hermana Leticia hace un evento. So Sister Leticia does an event. Y ese evento ya se esforzó. And in that event she worked very y hard. Y hay 100 personas. And there's 100 people. Y 75%. And 75%. Hablan mal de lo que ella hizo. Speaks poorly of what she did. Pero qué terrible.
But how horrible. Pero como fue una obra de excelencia. Well, since it was a service of excellence. Por eso fue que despertó la envidia. That's why the envy was birthed. En otra palabra, la envidia estaba durmiendo. That means the envy was sleeping. No sé, do I speak in Chinese o estoy hablando español? Entonces yo puedo caminar. So I can walk con Lisa. With Lisa. Y estamos bien. And we're fine. Mientras estamos en el mismo nivel. Ever since we're in the same level. Se lo voy a llevar al trabajo y después los traigo a la iglesia. And we bring the work to the church. En el trabajo usted está bien con toda su gente. And in work you are fine with everyone. Hasta que dicen un día. And so they say, oye, Leticia, tú vas a ser la encargada de la compañía. Oh, you're going to be a new position. Eso fue una bomba de tiempo. That was an atomic bomb. Ya no soporta Leticia. Now I don't like Leticia. Porque fue promovida. Because it was promoted. La envidia estaba ahí, Leticia. The lo que pasa es que no se despertó hasta tu promoción. It wasn't breathed into her promotion. Y eso es lo mismo que acontece en el mundo espiritual. And that's the same thing that happens in the spiritual. El día que Dios decide promoverte. And the day that you decide por to move, tu fidelidad. Because of your loyalty. Por tu obediencia. Because of your obedience. El diablo despierta la envidia a la gente que está al lado tuyo. The enemy births forth. No era que no eran envidiosos. Not that you was envious. Era que la envidia estaba durmiendo. It was that because envy was sleeping inside. Hasta que se despertó tu promoción. Until it was. Pues tienes que preocuparte. Now you have to worry about que el día que tú hagas algo. The day that you do something. Y no despierta envidia. And envy is not. Lo que tú hiciste no sirve. What you did does. Porque no toda sense. Obra de excelencia. Because every excellence. Despierta envidia. It births envy. Preocúpate si no están hablando de ti. We were not speaking of you. Porque si están hablando de ti, because if they speak algo of you, bueno está haciendo tú. You are doing something good. Cuando se me reveló esa palabra a mi espíritu. When that word was revealed inside my spirit, yo busco que la gente hable. I look for people. Porque algo bueno estoy haciendo. Because something good I'm doing. El diablo no anda buscando gente parciales. The enemy is not looking for passive people. No busca gente pasivo. It does not look for passive. Él anda buscando people. Gente agresivo. He is looking for aggressive people. Gente fieles. People that are faithful. Y quiere dañar a los fieles, hasta ver los infieles. And they want to entrap those who are being faithful. La número dos. Number two. ¿Qué es lealtad? What is loyalty? La lealtad es mantenerse comprometido. Loyalty is to it's a commitment. De palabra y de hecho con Dios y con una persona. Of words and action with another person. Oiga eso. La lealtad mantenerse comprometido con Dios y con otra persona. With God and this person. Si yo no soy leal con Dios, mucho menos con la pastora. If I'm not faithful to God, then I'm not faithful with you. Y es comprometerme con Dios primeramente. And it's to commit with God first. Oh my God. Con una firme resistencia. With a firm resistance. A cualquier tentación, la número dos. Tentación. Temptation. La número dos, tentación. Number two, temptation. De huir. To flee. De desertar o traicionar. Or to. Una persona leal. A person that is faithful, no niega ni deserta en momento de crisis. They will not leave in the moment of crisis. ¿Tú te das cuenta quién están contigo? You want to know who's with en you? En los tiempos de crisis. In your time of crisis. Son tus mejores amigos. Those are your best friends. La gente que tú vas a probar. The people that are around si you. Si verdaderamente son tus amistades, tus amigos. Those that you prove that they're really your friends or aún not. Aún tu matrimonio. Even in your marriage. Cuando hay crisis. When there's crisis. Es verdad cuando tú te das cuenta si el que te ama es el esposo o la esposa. It's when a sign if your husband or porque wife. Porque las crisis son necesarias. Because crisis is necessary. Para reafirmar tu verdadero amor con la persona que tú to amas. To reaffirm your love with that person. Y está diciendo Jesús aquí. And God is saying right here. No lo mismo fidelidad que lealtad. It's not the same thing as fidelity with loyalty. La persona leal. The person that is loyal. Va a vivir bajo tentación. Well, even under temptation. Va a ser probada tu lealtad. They're going to be tempted in their loyalty. Jesús. Jesus. Lo dejaron solo. They left them alone. Lo que decían, estoy contigo. The ones who said, I'm with you. A Jesús. Jesus. Bajaron solo. That left them alone. No te sorprenda. Do not be surprised. Que es necesario
that is necessary. Que vengan crisis para probar quién son verdaderamente los que están contigo. That crisis will come to prove those who are near you. Es fácil en el mundo secular. It's easy in the secular world. Que tú tengas muchas amistades. That you have a lot of friends. Hasta que tienes dinero. Until you have money. Pero cuando pierdes el trabajo. But when you have your job. Te das cuenta quién es verdaderamente solo que están contigo. When you lose your job, that's when you notice who are your real friends. Todo el mundo dice, vamos a banderilla. Let's say, vamos, let's go to. Habló casi lengua yo. Si hay chavo y hay comida. If there's money and if there's food. Eso es llamativo, pero si no hay nada. That's calling. But if there's nothing. Nananina. Eso brilla por su ausencia. They will, they're not around. Había siempre un bonche. There was always a bunch of them around. Ya todo el mundo brilla por su ausencia. Now everyone is gone. Pero eso es bueno. But that is porque good. Tú sabes con quién puede contar. Because you now you know who you can count on. Jesús anda buscando gente como usted, pero fieles. God is looking for people like you, but faithful. Que esa característica nos puedan definir a nosotros. That characteristic defines un hombre, una mujer fiel. A woman and man that un hombre, is faithful. Una mujer leal. A woman and a man that is loyal. Que esté comprometido. That are committed. Dice, la fidelidad es un compromiso con la obra o tarea que nos han encomendado. Dice, mientras la lealtad es un compromiso con una persona quien también puede ser Dios. Mira la diferencia. Look at the difference. La fidelidad, yo puedo ser fiel a la obra. I can be faithful to the church. Y no ser leal a la obra. And I'll be loyal to the church. ¿Me doy a entender? Are you understanding? Do I speak in Chinese? Okay. No, you're fine. Mire. Jesus. Mire, mire lo que dice. Mire el segundo párrafo, que ahí es donde nos vamos a tirar al piso, nos vamos a revolcar en el colchón de la alegría. Dice, la pregunta que resulta de esto es la siguiente. ¿Puede una persona ser fiel a la obra de Dios? Can a person be faithful to the church of God? Haciendo su trabajo de continuo en la iglesia y a la vez no ser leal a su pastor. Doing their work continually in the church and not be faithful to the pastor. Claro que sí. La respuesta sería sí. The answer would be yes. Por ejemplo, cuando alguien está hablando mal del pastor o la pastora. For example, when someone is speaking ill of the pastor. La persona que no es leal. The person that is not loyal. En vez de defender o retirarse, se queda participando el chisme. Instead of defending, they're there murmuring as well. Encouraging the murmuration. Is that a word? Murmuration. Aunque sea fiel. Even if they're faithful. Y sigue haciendo bien su trabajo. And they're doing well their job. Todavía no ha aprendido a ser leal. They have not learned how to be loyal. Un esposo puede ser muy fiel a su esposa. A husband can be faithful to his wife. Afuera. Outside. Pero. But. ¿Por qué la critica en público? Why does he criticize her in public? Perdón, me fui, se me fue el tren ahí, tranquilo. Un esposo puede ser muy fiel a su casa y a sus obligaciones en ella. And his obligations in her. Puede ser un buen padre. He can be a good father. Proveedor. Provider. Y protector. And protector. Sin embargo, ser desleal a su esposa. Otherwise, afuera. And he can be disloyal. Porque la critica en público. Aquí no hay esa gente. Because he criticizes her in public. Oiga, eso tiene todas cualidades. Provee. Es un protector. A provider. A es protector. Leal. He is loyal. Fiel, supuestamente. Faithful. Pero no es leal. But he is not faithful. Siempre vive quejándose a la esposa. He's always complaining about his siempre wife. Siempre vive criticándola. He's always criticizing her. Y eso her. Que la ama. And that he loves her. We say, honey, do you love me? Honey, do you love you me? Know. You know. No fue lo mismo que Jesús le preguntó a Pedro. Wasn't that the same that Jesus asked Peter? Maestro, tú sabes que Master, you know I do.
Pedro necesitaba una metamorfosis. Peter needed a metamorphosis. Y una transformación en su alma. And a transformation in his soul. Para convertirse en el predicador de los tiempos. To convert himself into the preacher of the time. ¿Usted quiere ver cosa grande y poderosa en Dios? You want to see great things in God. Necesitamos comprometernos con la fidelidad. You need to commit to the fidelity. La lealtad. The loyalty. Y el respeto, que es la tercera. And the respect. ¿Qué es respeto? What is respect? Respeto es reverencia a alguien. Is reverence to someone. Tomar en cuenta. To considerar a alguien. To consider someone. Honrar. Honor. Preferir. To prefer. Admirar. Admire. Estimar. Esteem. Elogiar. Choose. Apreciar. Love. Valorar. Value. Y exaltar. And exalt. Nuestro respeto reverente debe ser para Dios. La número tres. Para Dios. Dios. Our respect reverence should be for God. Y a los hombres debemos honrarlo. And men, we will honor them. Considerarlo. Consider. Apreciarlo. To appreciate. De modo que nuestra relación se fortalezca. So our relationship can be. Por la falta de respeto. For the lack of respect. Es un arma muy poderosa contra relaciones. Is a very powerful tool. Pues acarrea seria consecuencia. That can go against the relationship. Como romper la comunicación. To break the communication, perder la confianza, to lose trust, y destruir una relación, and destroy a relationship. Wow. Wow, my God, my God. ¿Sabía, amado, que? Did you know? En la familia o en el matrimonio que se pierde respeto, that in the family or in the marriage that the respect is lost, se convierte en una catástrofe. It converts into a catastrophe. Por eso, amado, que tiene que mantenerse un límite. That's why there has to be a limit. Aún dentro de las iglesias. Inside the churches. Porque a veces tú le das confianza a persona. Because when you give, be too trusting with y someone. Y si esa persona no tiene respeto, viola los respetos. And that person doesn't have respect. Por ejemplo. For an example. La gente conoce pero no reconoce. The people recognize but does not recognize. La gente puede conocer que ella es una mujer de Dios. They can recognize that she is a woman of God. Y no reconocerla porque el que reconoce honra. And not recognize her because the one who recognizes honors. ¿Me doy a entender? Did you understand? El que reconoce valoriza. The one who recognizes has value them. Le da valor al hombre y a la mujer de Dios. They give the value to the man and woman no es que of God. Usted lo haga como una idólatra. Not that you put them as es an idol. Es que usted reconozca que es el ungido y la mujer de Dios. It's that you recognize them as a woman and man. Entonces, of God. Entonces honra provoca honra. And so honor provokes usted honor. Usted quiere que lo honren a usted. You want people to honor you. Aprenda usted también honrar. Learn how to honor someone else. La gente puede verlo usted. The people can see you ministrando aquí en este lugar, ministering in this place, por el principio, en autoridad, in authority, y no ministrar en poder, and not minister in power. Se lo explico. Can I explain? Por ejemplo, el centurión dijo, yo soy hombre en autoridad y bajo autoridad. The centurion said he was a man under authority. Y se le dijo a este, ve a eso y él lo hace. And he said, you say it and he does it. Aún el mismo Jesucristo, even Jesus Christ, siendo el hijo del Dios eterno, even being the son of God, él no tenía el derecho de dar auto poder. That he gave auto power. Porque no le correspondía darlo el poder. Because it wasn't corresponding to him to give. Me sigue. Do you follow? Se lo explico una vez más. I will explain. Ellos no necesitaban poder. They didn't need power. Porque Jesús tenía la autoridad y el poder. Because God had the authority and power. La pastora no puede dar poder. She cannot give power. Ella le puede dar autoridad, pero no poder. She can give the authority, but not the power. Vaya al libro de Lucas para que no diga entonces que el pastor vino con algo erróneo. Okay, go to the book of Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 48 y 49. 24, okay. 24. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido de poder desde lo alto. Está cerca de Génesis.
Estoy. I didn't see that. Yes. Entonces, mire qué poderoso, amado. Jesús dice, yo vine a dar a usted autoridad. I came to give you authority. Le puedo dar poder. I can give you power. Pero quien le va a dar poder a ustedes. But the one that's going to give you es power. Es el Espíritu Santo que viene después de mí. It's the Holy Spirit. Entonces, en otra palabra. In other words. La pastora le da a usted derecho legal aquí como autoridad. The pastor will give you legal rights here. No le puede dar poder porque ella no da poder. She can't give you power because she quien can't give da it. Poder es el Espíritu Santo. The one that gives the power is the Holy y Spirit. Y se conquista y se busca. If you look for it. Tiene que tener una relación. You have to have a relationship. Con el que imparte poder. The one who imparts the y a power. Quien le imparte poder. And the only one that imparts a los que the son power, fieles y leales. Only to the ones who are loyal and en faithful. Otra palabra, in other words, le está diciendo Jesús, Jesus is saying, ¿usted han visto cuál ha sido mi testimonio? You have seen what is my testimony. ¿Cómo yo me he caminado? How I walk. Ahora para que ustedes operen en mi poder. Now how you can operate in my necesitan power. Ir a por centro alto. You need to go. Y hasta que no reciban poder. And until you don't receive the power, no salgan de ahí. You do not come from entonces, there. Usted puede ministrar en autoridad. Because you can minister under the authority. Y no ministrar en poder porque no tiene relación con el que da poder. And not under the power because you don't have no relationship with the mi alma alaba al Dios viviente. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Por eso es que usted ministra aquí en poder. En autoridad. That's why you came in a time of authority. Pero tiene que buscar los líderes para que vaya a reprender los demonios a su casa. Vamos entonces lento y super lento. Pastora y líderes. Pastors and leaders. Vayan ahora a mi casa. Go to my home. Que me está moviendo todo en la casa. Because my house is shaking. Los espíritus no me dejan dormir. The spirit does not let me sleep. Escucho voces. I hear voices. Entonces no puedes reprenderlo. And then they can't rebuke them. Porque no tiene el poder activado. Because they don't have the power activated. Se lo voy a poner de esta manera. I'm going to put it in this position. Por ejemplo, usted le mandan una tarjeta de crédito. They send you a credit card. Con $1,000,000. With $1,000,000. Tiene la aprobación. And the approval comes along. Pero no tiene la activación. But you can't activate it. Hasta que no llama al 1800, until you call the 1-800 no number, se activa la tarjeta. You cannot activate it. Le dan un código para usarla. They give you a code to use. En otra palabra, in other words, hasta que usted no activa el espíritu, until you activate the bajo autoridad y obediencia, under obedience and no puede usar el nombre de Jesucristo. You cannot use the name of Jesus Christ. Entonces se necesita relación. So you need relationship con la fuente de poder. Because of the fountain of power. Entonces cuando usted sale, so when you come out, bajo la cobertura sacerdotal under her, y bajo el sometimiento a Cristo, and under the submission of Christ, los demonios tienen que salir de tu casa. The demons have to flee. Los demonios tienen que abandonar tu casa. They have to abandon your pero home. Necesita cultivar el poder. But you need to cultivate the power. Y el poder hay que buscarlo. And the power you have to pero ¿para qué voy a usar el poder? Why am I going to use the power for? ¿Para recibir mi arrogancia? To be arrogant? ¿Para recibir mi altivez? To be prideful? Porque hay gente que busca poder. Because there's people that look for power. Para decir Dios me usa. To say God uses me. Mira cómo Dios me usa los dones. Look how God uses me and my gifts. Cuando usted es fiel, when you are faithful, se manifiestan los frutos del Espíritu. The fruits manifest. Que es la mansedumbre. That is the temperance. Que es la bondad. Ahí estamos ahí. Ahora pregúntese si usted está ministrando en autoridad y en poder. Now ask yourself, are you ministering under the authority and power? Como que Mufasa hizo una dura. Are you ministering under the anointing? I mean the authority and power. Nobody say anything. La verdad que están conectados en el reino. Todavía no han bajado. Todavía están en el tercer cielo. Ahora déjeme, wow, lástima que esto no va del tiempo, pastora. Pero vamos a seguir. Mire, la número cuatro. Number four. ¿Cuál es el respeto que se pierde? What is the respect that is lost? La relación va camino a la destrucción. Dice, mire, la razón principal por la cual se pierde el respeto es la
familiaridad. It's a familiarity. Familiaridad. Familiarity. ¿Usted no cree que Jesús, aunque compartía con los discípulos? You don't know that when, even when Jesus shared with his disciples. ¿Usted no cree que había un respeto? You don't think that there was a respect. Le voy a llevar entonces la relación que tenía Jesús con Marta y María y Lázaro. I'm going to play the relationship that he had with Lazarus. Como la Biblia dice que Jesús era amigo de Lázaro y María. When it says in the word that Jesus was friends with Lazarus and Maria. Se da cuenta que Marta viene a reclamarle a Jesús por la muerte de Lázaro. Have you seen that Martha reclaimed the death of Lazarus? Dice, mira, si tú hubiese estado aquí, mi hermano Lázaro hubiese muerto. So he said, if you was here, then my brother wouldn't die. Porque había una familiaridad. Because there was a familiarity. Había una amistad. There was a friendship. Entonces se le olvida muchas veces a usted a mí. So many times we forget. Y aunque usted y yo somos hijos de él. That even though we are children of his. No significa que podemos pasar los parámetros con él. We cannot pass the parameters with him. Mira la diferencia, la familiaridad y el respeto. Look at the difference between familiarity and respect. María dice la misma palabra pero con diferentes actitudes. But she says the same word but with a different attitude. ¿Cómo llegó María? How did Maria come? Postrada a los pies de Jesús. A prostrate in Jesus' feet, reconociendo su pleitesía, reconociendo su nombre, recognizing his name. Entonces que no nunca se olvide that he, she would never que forget la familiaridad, that the familiarity, no se puede pasar los límites. You cannot pass its limits. Dice con la persona, pues la familiaridad, because of the familiarity, implica tomar livianamente una relación, implicates a relationship. Aunque tengamos confianza con una persona, even if we have trust with that person, siempre tiene que haber tres principios. It always has to have three views que debemos observar para establecer, that we have to observe to establish, y mantener respeto a la relación, and to maintain a respect and relationship. La número 5, amado, voy rápido a darle la respuesta para avanzar. La número 5 es popular. La gente quiere hacerse popular de una manera u otra. People want to be popular one way or another. Aunque tenga que destruir a alguien. Even if that means they have to destroy someone. Ellos están dispuestos a querer brillar aunque no sea su tiempo. They want to shine before their time. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. Dice, ¿qué es confianza? It says, what is trust? Confianza es darle a alguien incondicionalmente. Trust is giving yourself to a person unconditionally. Entregarse sin reserva. Without reservations. Sin temor. Without fear. El concepto de confiar. The concept of trust. Tiene sentido lo que se siente uno. It has the value of someone feeling. Para lanzarse a los brazos de su padre. Voy to rápido. Run into the arms of their father. Dice, el niño no duda ni razona. The child does not doubt. Sino que está tan absolutamente confiado. La número 6, confiado. They don't doubt, they are totally confiado. Trusting. La número 6, confiado. Trusting. Mire, usted deja, usted el niño mientras tiene confianza se tira a un tercer piso. Even though in a child it goes to the third floor. Pero si te lo dejo caer. But if you let them fall, jamás en la vida, ni confío usted, ni en nadie. He will never trust you or anyone again. ¿Sabía usted? Did you know? Que lo que gobierna el ser humano son tres cosas. The one that governs the humans are three things. El subconsciente. Subconscious. El inconsciente. Unconscious. Y el consciente. And the conscience. Thank you, thank you. Se está ganando un café en la sierra. Dunkin' Donuts, 2-2. Le dije, vamos a repetir ahora, okay. A ver si te la agarraste. Subconsciente. Subconscious. Inconsciente. Unconscious. Y consciente. And conscious. Sin embargo, mira lo siguiente. Look at the following. El 93%, 93% que gobierna su vida, that governs your life, y mi vida, and my life, es en el subconsciente, is in the subconscious. Por ejemplo, for an example, ya usted no necesita el GPA
para llegar aquí a la iglesia. Now you don't need the GPS to come here to church. Usted puede venir ahí hablando lengua en el camino. You can talk tongues. Y hablando por el teléfono. And talk on the phone. ¿Quién lo está doblando usted calle por calle? Who was directing you street el to street? Your subconscious. Regresa para atrás. You go back. Con la misma actitud. With the same attitude. Lo único que hace falta que la conciencia le diga a usted. The only thing that was missing was the conscience say to you. Como dice el GPA. Like the GPS. Ha llegado a su destino. you're arrived at your destination. Oiga, eso el 93%. 93%. Si yo le digo a Lisa. If I tell Lisa. Dios te va a usar poderosamente. God is going to use you with your brain. Antes que esa palabra llegue a su espíritu. Even before that word goes inside. Se activó el subconsciente. It activated her subconscious. Quiero que haya fracaso. That there's me sigue. Failure. Desde el huerto de Edén. In the Garden of Eden. Hasta el día de hoy. Up to today. Lo que se ha activado en el subconsciente. That what was activated in the subconscious. Es derrota y fracaso. It was failure. El hombre falló a Dios en el huerto de Edén. The man failed him. Como somos descendencia de ahí. Lo que tenemos es automáticamente es el fracaso. Automatically, what we have is a failure. Entonces, el subconsciente, and so in the subconscious, con el inconsciente, with the conscious, se activa rápidamente. It activates rapidly. Para que tú no creas, so you don't think la palabra que salen de mi boca, the words that are coming out of de my victoria, mouth, y tú lo que escuches es fracaso. All you hear is a failure. No sé si me voy a entender. Activates a failure. No quiero que se pierda la revelación, amado. Vaya al libro de Génesis. Génesis, corra que nos vamos. Patrón, ¿qué tiempo queda? Una tarde todavía podemos. Yo vine aquí a hablar, como no hay problema. Hágale pues. ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Amén. ¿Verdad? Pues como un break entonces. Porque el mal comido piensa. Y usted mal comido, usted no va a pensar. Mire, pero le voy a dejar este snack ahora. Génesis 37. Génesis 37. Verso 31 adelante. Dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de la cabra y tiñeron la túnica con la sangre. Verso 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron esto, hermano, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció, dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Vaya entonces al libro de Génesis capítulo 45. De Génesis 33 al 45 habían pasado 22 años. Repito una vez más. De Génesis 37 al 45 habían pasado 22 años. Ahora mire lo siguiente. Verso 26. Y le dieron la nueva diciendo, José vive aún y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo. ¿Por qué José no, por qué Jacob no podía creerlo? Porque cuando están dando noticias, lo primero que se activa es que 22 años atrás. Because the first thing that activates 22 years ago. Lo que quedó grabado en el subconsciente. That was recorded in fue la túnica que le trajeron llena de sangre. Was the tunic that was filled with blood. ¿Me entendió? Hablé muy rápido. Did you understand? Le trajeron, dice, una buena noticia. They brought him good news. José vive. Joseph lives. Pero entonces lo que más activa lo siguiente.
But the one that, that activates the most, que la misma persona, that the same person, que 22 años atrás, that 22 years ago, le trajeron muerte, están trayendo vida ahora. Uh-huh. That brought death is now bringing life. Me está copiando ahora, entonces, ¿cómo opera el subconsciente? Now you're copying how the subconscious works. Por eso dice el apóstol Pablo. That's what the apostle Paul says. Tenemos que renovar los pensamientos de hoy en día. That we have to renew our minds. Que hay una transformación. That there's a transformation. Jacob no creía porque 22 años atrás en su subconsciente. Jacob didn't believe because 22 years ago. Con el inconsciente. With the conscience. No permitió que hablara el consciente. Didn't permit for him to talk into his consciousness. Mire lo que está haciendo, lo siente. Verso 27. Y ellos le contaron todas las palabras a José que le había hablado. Y viendo Jacob los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. And it says, but when they told him everything Joseph has said to them, when he saw the carts Joseph has sent to carry him back, the spirit of their father Jacob revived. Me da a entender la revelación. Now, understanding the revelation, que desde el día que recibió la mala noticia, the day that he received the bad news, su espíritu muere. His spirit died. Ahora 22 años más luego, now, further down, cuando recibe la noticia, when he receives the good news, no lo cree. He don't believe it. Pero cuando ve una evidencia, but when he sees the su espíritu recibe. His spirit receives, revives. Que así que no tan solamente necesito ver, escuchar. Not only do I need to see and hear. Necesito ver. I need to see. Para contrarrestar lo que escuché. ¿Me entendiste? My God. Por eso es que tú puedes ver una persona. That's why you can see a person. Que antes estaba en un nivel. That used to be in a level. Y ya tú no vas operando en ese nivel. And now they're not operating algo in that level. Algo sucedió. Something happened. No estamos hablando de cualquier personaje. We're not talking about any estamos other person. Estamos hablando de un personaje. We're talking about a que person. Que Dios se le había revelado. That God revealed himself to him. Un hombre que había visto ángeles subir y ángeles bajar. A person that saw y una mala noticia. And a bad news. Su espíritu muere. His spirit dies. Hasta que llega la palabra que es vida. Until the word of life comes. Que sin que no importando que esté muerto. It doesn't matter what's dead. Cuando llega la palabra revelada de tu espíritu. When a spirit, lo que está muerto recibe what's vida. Dead receives life. Súbele un poquito el virgono porque estamos predicando ya, por favor. Se me va a quedar sin voces. Súbele, por favor. No sé si usted está captando lo que dice el Espíritu Amado. I don't know if you're capturing what I'm trying to say in the Spirit. Habían pasado 22 años. 22 years passed. Para que subiera otra vez y recibir vida. Until he can receive life again. Pero mira que me impacta, mira que me impacta. Look what touched me. Verso 28. Verse 28. Entonces dijo Israel. And then Israel said. Hago pausa ahí. Make a pause. Cuando estaban hablando en el 27. When he was talking about the 27, le estaban hablando a Jacob. They were talking to Jacob. My God. ¿Qué significa Jacob? What signifies Jacob? Que cuando le trajeron la túnica a Jacob. When they brought the tunic to Jacob. Pero ya años anteriores. But years before. Dios le había hablado de Jacob a Israel. God spoke to Jacob about Israel. Que así que las malas noticias. That means that the bad news. Muchas veces. Many times. Nos roba la verdadera identidad a nosotros. It robs of our true identity. Jesus, my God. Yo no sé si usted puede abrir la boca. I don't know if you can open your mouth. Mire, déjame poder ser un poquito más rápido para que me entendamos. Mire, imagínese que usted me va a decir, Fajardo, le voy a $1,000,000. Imagine if somebody says, Fajardo, I'm going to give you $1,000,000. Y yo me quedo con la mano en los bolsillos. And I keep my hands in my pocket. ¿Cómo rayos yo voy a recibir? How in the world I'm going to receive? No. Al menos que usted me haga hecho una transacción. Unless if you did a transition. Pero yo aunque sea tengo que decir, Jackson, I see. Aunque sea gracias. Even a thank you. Pero si usted está recibiendo, usted ni que abre su boca, usted está recibiendo. Si lo voy a mostrar por la palabra. La Biblia dice.
The Bible says que la fe viene por el oír. That faith comes from hearing. Por oír la palabra del Señor. Pero sin embargo, dice la palabra. But the Bible says que con el corazón se cree. But with the heart. Y con la boca se confiesa. And with the mouth confess. Si usted está recibiendo una revelación. If you are receiving a y revelation. Y usted no acepta. And you don't accept. O no cree. Or don't believe. Esa palabra se queda en el aire. That word stays in the porque air. Porque nunca llegó a su espíritu. Because it never went inside your spirit. Yo no estoy viendo a nadie para que la gente entienda. Ya me está mirando a mí. La palabra revelada que yo está trayendo el espíritu ahora. The revealed word that no I'm está bringing. Cayendo en todos los corazones. It is not falling in every heart. Porque no se puede activar. Because it cannot activate. En su espíritu. In their spirit. Lo que usted no sella con un amén. Porque cuando le dice amén, está diciendo que así sea. When you say amen, you're saying so be it. Habla que yo soy tan holy que no. I'm so holy, I can't move. I don't have to say anything. I don't have to say anything. Yeah, right. Por favor. Please. Jesús religiosidad. Leave your religious stuff. Ahora le voy a decir, mire qué fue lo que si es. Estoy hablando chino, pero mire. Mira a ver si Jacob se quedó callado. See if Jacob stood quiet. La primera palabra, él se entristeció, no dijo nada. The first thing was that he didn't say pero anything. Pero en el 28 se activó. But in verse 28, he activated. Dice, y dijo Israel. And Israel said. Que ese era el nombre que Dios le había dado a él. That was the name that God gave to him. En otra palabra, en el subconsciente. In other words, in his subconscious. Con el inconsciente. With the inconscious. Había muerte, pero ahora yo recibo vida. There was death, and now he receives life. No sé si me está entendiendo ahora. I don't know if you're understanding me. Entonces, now. Mira lo que dice él. Look what he says. Basta. Manso que te reba aquí a lanzua. Hasta que tú no mandes a callar tu subconsciente, tú nunca vas a poder escuchar tu consciente. Until you don't silence your subconscious, you will never. Israel dijo, basta ya. And he said, enough. Tú necesitas decirle hoy a tu pasado, basta. You need to talk to your past. No sé si enough. Me estás entendiendo en este momento. Mi alma alaba al Señor. ¿Hasta cuándo tú vas a vivir con tu subconsciente con derrota y fracaso? Tienes que activarse lo profético hoy. Y decirle a tu pasado, basta ya. Mi alma enough. Alaba al Señor. Eso fue lo que dijo Israel. That's me profetizaste. That's what Israel said. He prophesied. Me hablaste de muerte. He talked about me that. Trajiste evidencia. He brought evidence. Me trajiste la túnica. You brought me the pero túnica. Hoy yo activo lo profético. Now I activate the prophetic. Pero al subconsciente. He said to his con el inconsciente. Basta ya. He said enough. Tú tienes la facultad. Tienes la habilidad. You have the ability. Decirle a tu pasado basta ya. To tell your past. Desde hoy me levantaré. But I will get up. Desde hoy marcaré. I will mark. Desde hoy estableceré. I will establish. Un nuevo presente. A new present. Mira lo que dice la parte B. Look what part B says. Dice basta. Enough. José mi hijo vive todavía. He says he lives. En otra palabra, José significa la promesa. Joseph means the promise. Tu promesa está muerta, no. Tu promesa está viviendo. Your promise still lives. Tu promesa está viva. Your promise is still lo living. Que está durmiendo es. The one that is sleeping. Tú tienes is. Que despertarla. You have to. Háblale a tu promesa. Profetiza tu promesa. Alguien puede creer que tu promesa tiene vida. Profetízale. Yo le puedo profetizar a tu promesa. Pero quien tiene el poder es tú mismo. My God. Gente amado que está viviendo en el pasado por causa de su pasado no puede ver su presente. People that are living in the past and they can't see their present because si alguien te dejó caer, levántate fall, en el nombre de Jesús. Get up now in the name of Jesus. Porque tu José vive todavía. Because your Joseph tu José no está muerto. Your Joseph is not te trajeron noticias erróneas. Yes, yes, el pasado the past.
no determina tu presente. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Get up now in the name of Jesus. Candole manse que ti alanzua. Oh, mansolea. Si esto comenzó como conferencia y tiene que terminar como mensaje, amado, el Espíritu hace como Él quiere en este lugar. Amanso ki amaya loa. Levántate sobre tus pies en esta hermosa tarde. Lensa ki alaya soa. Mira al diablo. Basta ya. Tell the devil enough. Con mis hijos. With my children. Basta ya. Enough. Con mi matrimonio. With my marriage. Basta ya. Enough. Con mi salud. With my health. Basta ya. Enough. Con mi finanza. With my financials. Activa lo profético. Activa lo profético hoy. Activa lo profético. Te dije que hay turbulencia en el mundo espiritual. El diablo tiene que soltar lo tuyo. Tiene que soltar lo tuyo. Entra en valor. Yes, Lord. Tu José vive todavía. Tu José vive. ¿Te atreves a confesarlo? You have to confess it. ¿Te atreves a confesarlo? You dare to confess José them. Tipifica tus planes. José tipifica tus planes. He justifies your plans. Tu promesa. Your promise. Pero tú no puedes confesar lo que no crees en tu corazón. You cannot confess what you don't believe in your heart. Qué manso al Himalaya. Jacob dijo, Israel dijo. Jacob said, Israel said. José vive, Joseph, iré. Joseph lives. Dice, iré. I will go. En otra palabra, me levantaré. In other words, I will get up. Me levantaré. I will get up. Y veré antes que yo muera. And I will see it before I die. Hay promesa. The promise. Que tú la vas a ver antes que tú partes esta tierra. Before you leave this earth. Hay tu generación. Yes, Lord. Quien bendice tu generación eres tú mismo. Come on, sweet Elea. Anda, quema, si te le malaya soa. Ay, 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 ay. A las siete que tenemos vos aquí a manso. Y rabasaca maya loa. Le te rebebesa. Y rabasuto a maya loa. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sople en este lugar. Rompe cadena. Quebranta. Mente cautiva. Nudos mentales. Heridas emocionales. Anda, rema, si te lea. Que matu kutu le mandale. Le manchu kutu. Le babasakata la mama aquí a tu ando. Londo le basukune. Le menseleta hija. Y rabanza. Manda callar tu subconsciente. Mándala callar. Mándala callar. Osa. Israel lo mandó a callar. Basta. Basta. Mándalo callar. Enough. Enough. Que no en suma que terere voce mai chi alansua. Hay un rompimiento en el mundo espiritual en este momento. Anda aquí a Talanzua. Right, toca, toca el piano. Toca David Requetere Bebebesa. Indalando que mansukutu limale. Amansa libarabababa. Horra bansukanaya. Lengua de guerra se desatan en el equiatuca. Lundo lobo bose. Que mandiqui tu atua y tu atua. Landa manso que tu aquí. Lengua de liberación tole. Amakuta leva saya lo. Lenta liquitere, abasai quita mama manso, urra balsota lea. Oye, conéctate, no sea un espectador, sea un provocador. Conéctate en este momento. No es tiempo de mirar al hermano ni al ministro, es tiempo que tú te metas a arrebatar lo tuyo. Tu José vive, tu José vive, tu José vive. Joseph lives. Naya tu kunaya. Grema kukutu sutula baba.
Atrévete a navegar en el río del Espíritu. Hay presencia divina. La unción del Espíritu se está vaciando en este lugar. Espíritu, Espíritu. Oye, está llamando a Dios conquistadores, hombres y mujeres que conquisten, que conquisten. Manda a callar los fracasos, manda a callar la derrota. Oye, profetizo palabra de éxito, un rompimiento, que tus palabras, tus hechos, tus sueños recobran vida, recobran vida ahora en el nombre poderoso. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu. Y allí adoraré. Este es el momento entre tú y Dios. Este es su momento entre tú y Dios. Este es su momento entre tú y Dios. Espíritu, Espíritu, desciende como el fuego. Mansulibacua, levacua y cuacua. Díselo, es tiempo de navegar. Es tiempo de navegar. Olvídate quién está a tu lado. Esta es una intimidad con Dios. Dios vino a interrumpir tu agenda hoy. Dios vino a interrumpir tu agenda esta tarde, esta mañana, a decirte: todavía tu José vive. Tu José todavía vive. Tus sueños, tus metas, tu propósito. Se ribanzó, que rebanse. Se elevan si lanzo en de. Se alaban su lanzo en de. Se elevan se landuin. Espíritu, Espíritu. Oye, que resucita tu espíritu. Así como revivió el Espíritu Jacob, profetizo que tu espíritu, resucite hoy, se active lo que estaba muerto en tu espíritu. Espíritu de Dios. Espíritu. Espíritu. Ándale, que amanso, coma, tele. Y rabababababa, y asoma que alanzua. Dile, dile, que te llene de nuevo, que te llene de nuevo. Hay momento íntimo. Hay momento íntimo. Hay momento íntimo. El Espíritu de vida está aquí. Oye, la palabra fracaso, de derrota, no existe en el ADN de Dios. No existe derrota en Él. En tu ADN fuiste llamado como cabeza y no como cola. Anda, quema, símale. Urra, babasaya, lengua. Oye, hay cadenas que se rompen. Cadena de depresión se rompe. Cadena de soledad que se rompe.
cadena de tristeza. Jacob vivía bajo tristeza. El hombre que había visto ángeles subir y ángeles bajar. Oye, la tristeza hoy, hasta hoy llegó. La tristeza que hay en tu alma. Hoy llegó la palabra, la buena noticia. Que tu José vive. Ay, ay, ay. Y allí adoraré, yes, al Dios de mi amor. Regocíjate. Una vez más, sube la alabanza. Sube la alabanza. Espíritu, Espíritu. Oh, alma mía, eres libre. Alma mía, eres libre. Oh, alma mía, que reviva tu espíritu. Que reviva tu espíritu hoy. ¡Reviva tu espíritu! ¡Aleluya! ¡Arrame que te rebosa y alanzo! ¡Orre le rebeche y rebequiti y rababasa y alanzo! ¡Andale a manso que vale alita lanzo a me! Urler que revesita va manso, nunca tu le mansa li valea. Oh Espíritu, Espíritu. Oh, yo no voy a navegar. Los que navegan son los que han dejado el viejo hombre atrás. Los que navegan son los que dejan el fracaso atrás. Los que navegan son los que se olviden de la carga y se extienden a los que están al frente. Oye, la culpabilidad, eres libre de la culpabilidad. Eres libre del fracaso. Libre del menosprecio. Libre del menosprecio. Libre, eres libre, eres libre. Hoy eres libre. Levántate como hizo Jacob, tomando el nombre Israel. Hubo un cambio de nombre. Hubo un cambio de nombre, que es tu identidad. Oye, la identidad de la persona es el nombre. Jacob estaba operando bajo Jacob hasta que activó Israel. Activa la profesa, activa, viva en el nombre poderoso de Jesús. Conferencia, mi Dios glorioso, se ha llevado a cabo, Jehová. Te presentamos, Señor, todo lo que continúa, todo lo que continúa. Y te pedimos, Señor, que tú sigas ministrando, que tú sigas enseñando, que tú sigas, Señor, activando aquello, Jehová, que tú pusiste en nosotros y que por un momento, Señor, parece que se hubiera apagado. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mira, Señor Padre Santo, este corto receso, donde, Señor, se van a proveer alimentos, y bendice estos alimentos. Padre, en el nombre de Jesús, sigue tu Espíritu Santo ministrando. Sigue tu Espíritu Santo continuando la obra en nosotros. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor glorioso. Amén, amén, amén. Si no tienes a Cristo, and if you had Christ, hoy yo te lo presento. I present him to you today. Jesús es el Salvador del mundo. Jesus is the Savior. Murió por ti y murió por mí. Died for you and for me. Él es mi Salvador.
He is my savior. ¿Lo quieres como salvador? You want him as a savior? Acéptalo. Accept him. Y dile, Señor, reconozco que soy pecador. Lord, I recognize that I'm a sinner. Perdona mis pecados. Forgive my sin. Te recibo. I receive you. En esta hora. In this hour. Como mi salvador. As my savior. Gracias a los hermanos. Dios me los bendiga. Un abrazo y un beso para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea sobre ustedes y sobre su nación. El Faro Media Ministry.